Desde la sociedad civil consideran que la posible aprobación de la Ley de Reconciliación Nacional es una estrategia para lavarse las manos tras 6 meses que se han vivido de represión que han traído consigo detenciones. Parte del cinismo y de la locura de este gobierno. ¿Cómo vas a creer que anuncian una ley de reconciliación cuando ayer se llevaron a 8 personas? O sea, la llegan a sacar de sus casas. Gente que anda caminando con una bandera se la llevan. Antes de ayer fueron 17 personas por pintar una tumba, la tumba de su muerto en azul y blanco, a don Alex en esa misma redada. ¿De qué reconciliación estamos hablando? Es decir, no tiene en absoluto sentido porque no hay muestras reales para con todo un pueblo que está decidido a luchar por su libertad para que eso sea posible. Es un cinismo puro y todos y todas en este país lo sabemos. Es un intento más por lavar la cara de todas las arbitrariedades, asesinatos y de todas las injusticias que este gobierno ha hecho. Desgobierno ha venido cometiendo, principalmente en estos últimos 6 meses. Aunque es un hecho que la ley se apruebe por la mayoría de diputados que goza el partido de gobierno en la Asamblea Nacional, según las declaraciones, no gozará de la aceptación del pueblo. Que parte del problema en este país y parte de la desgobernanza que tenemos con este gobierno es la falta de institucionalidad. Por supuesto que la van a aprobar porque no tenemos instituciones, o sea, los nicaragüenses no tenemos a dónde ir para reclamar justicia y libertad. Y por supuesto que la van a aprobar porque todos son lo mismo, no hay institucionalidad, no hay Estado de Derecho. Por eso vamos a seguir en las calles, vamos a seguir peleando y no tiene en absoluto sentido para el pueblo, además el pueblo lo sabe, nosotros lo sabemos, la gente sabe que una ley como esa es un intento por lavarse las caras y lavarse las manos ante un pueblo que está claro de los genocidios que han cometido y ante una comunidad internacional que está clarísima porque ustedes, los medios de comunicación, lo han también demostrado, han demostrado la lucha cívica, hay videos, hay grabaciones de todo lo que ha pasado, entonces no hay reconciliación posible. Mientras esté Ortega y Murillo en el poder, no es posible. Por eso el grito sigue siendo de justicia, de libertad y de democracia. Según la propuesta presentada por el Ejecutivo, se está realizando una consulta nacional para luego ser aprobada en la Asamblea Nacional. Para Noticias 12, Cristely Jiménez.